Buenos días con todos, enciendan las cámaras. Ya les voy a compartir el leccionario para tomar lista. Música superior de Sinove. Listo, de Sinove. Buenos días, profesor. ¿Qué tal, Anthony? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, profe. Muy bien también, acercándonos al finalizar ya este primer trimestre. El tiempo se ha ido volando, ¿sí ven? Buenos días, profesor. Buenos días, ¿qué tal? Ya les voy a compartir la pantalla, por favor ponga atención a la lista. Y responda presente cuando lo no. Y tenemos a Ile. Presente, profe. Listo. Samuel. Presente. Ok. Fernando. Presente, profe. Yared. Presente, profe. Yared, no está, ¿no? Acaba de decir presente, profe. Acaba de decir presente. A ver, ¿dónde está Yared? Ella, pero no sé, yo no lo escucho nada. No le vale el micro, bro. Ah, ya. Sí, se escuchó, profe, pero muy bajo. No, yo no escuché nada. Se escucha un ruido así. O sea, sí lo veo. Distorsionado. Ajá. Ya, ok. ¿Elkin? Presente. ¿Sasha? Presente. ¿Listo? ¿Luisa? Presente. Amy. ¿Alguien sabe si la señorita se retiró? Sí. Está retirada. Se retiró. Ah, ya, con razón. Bueno. ¿Bianca? ¿Bianca? Ya, listo. ¿Victoria? Presente. ¿John? ¿John Cruz? Presente. Víctor. Víctor. Presente, presente. Freddy. Presente. Anaís. Anaís. ¿Qué ha faltado, Anaís? Kenny. Presente. Listo. Anthony. Presente. Christopher. Presente. Listo. Daphne. Presente. Dylan. A ver, aquí me llegó un mensaje. Vamos a ver si es de... Ah, ya, Dylan presente, ok. Belén. Belén López. Bueno, la veo que está aquí, pero no la escucho. Belén. Cristel Manzano. Presente. Emily. Emily Méndez. Presente, profe, presente. Ya, listo. Emily Montes. Profe, a mí me nombró. ¿Quién es usted? Olguín, profe. A ver. Olguín. Ah, no, sí tengo asistencia. Sí, sí, perdón, tiene. Profe. Tranquilo, no se preocupe. Kexia. Presente. Ya, Axel. Axel. Axel ha faltado. Yasum. Presente. Listo. David. Presente. Ok. Axel Pérez. Presente. Ya, ok. Ashley Ramírez. Presente. Listo. Joshua. Presente. Ángel. Presente. Samara. Presente. Listo. Siguiente. Génesis. Presente.
Diego. Presente. Víctor. Presente. Ariadne. Presente. Ok. Lizeth. Presente. Listo. Bueno, aquí no sé por qué se marca con rojo. Vamos a quitarle. Ya. Listo. A ver. Entonces, solo faltaría el joven Onofre. ¿Verdad? Ah, y también Anaís. Ya, solo Onofre y Anaís. Ya, listo. Les voy a presentar las diapositivas y les voy a explicar lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿En alguna materia están haciendo ya las pruebas de entrenamiento o todavía no? ¿Alguien sabe? Sí. Educación física. Sí, profe. Educación física. Ah, ya, muy bien. Porque justamente también conmigo vamos a comenzar a hacer esto. Porque si no se les amontona demasiado trabajo a ustedes y luego andan con dolor de cabeza, estresados, mal genio. Y lo que es peor a veces, como dicen, no, ya no avanzo a hacer. Mejor le copio al compañero, le copio la tarea. Y eso es lo peor que puede suceder. Entonces, por eso también conmigo lo vamos a hacer con tiempo. El día de hoy les voy a presentar, a recordar simplemente algunos datos como para hacer la introducción y luego les voy a explicar el trabajo que van a hacer en mi hora clase. Bueno, observen, por ejemplo, este es un pequeño cuadro que simboliza aproximadamente cuáles son las religiones que tienen más número, más cantidad de personas en el mundo. Observe que hasta el momento la unión de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, ¿qué es la Iglesia Ortodoxa? La Iglesia Ortodoxa es católica, también es una iglesia católica, pero tiene otro tipo de ritos, de ceremonias. Y ellos reconocen al patriarca de Constantinopla o al patriarca de Moscú como su máximo líder. En cambio, la Iglesia Católica reconoce que el máximo líder es el Papa. El Papa que vive en la ciudad de Roma, en el Estado Vaticano. Ya, entonces, aquí miren, en la franja amarilla tenemos la unión de los cristianos evangélicos y los católicos ortodoxos. ¿Por qué están con el mismo color? Porque tanto católicos como evangélicos somos cristianos. ¿Quién es un cristiano? Simple y llanamente, el que cree en quién. En Cristo. De ahí viene el nombre, cristiano. ¿Ok? Entonces, miren, la mayoría de población en el mundo, más o menos un 33% de la población del mundo, somos cristianos. Y luego, miren, le sigue la religión musulmana islámica, aproximadamente un 21%. Hay muchas personas también que se consideran sin religión, otros que son hindúes, budistas, etc. Pero el cristianismo ocupa hasta el momento el primer lugar. Bueno, eso como un dato de cultura general. El papel de la religión en el mundo de hoy, aquí yo quisiera ver, recordarles más bien esto. ¿Se acuerdan que en una clase vimos la escala de valores? Y alguna vez que yo les pregunté qué es un valor, alguien me dijo, es un sentimiento bonito, alguien dijo, es algo bueno que tienen las personas. Pero en esa clase aprendimos que no solo las personas tienen valor y que los valores no solo se refiere a cualidades afectivas o morales, sino que también existe en sentido general otros tipos de valores. De hecho, hay un concepto general de valor que dice que valor es toda cualidad positiva que puedan tener tanto las personas como los objetos. Elkin Bravo, le hago una pregunta. ¿Usted cree que un auto Ferrari tiene valor o no vale nada? No, pero es un valor, ¿cómo que le dice? Físico. Ya, o más bien sería económico. Económico, ¿no? Pero tiene un valor. Obviamente sí. No va a ser un valor de pronto espiritual o afectivo o ético, ¿no? Pero tiene un valor económico. Entonces, por eso yo les explicaba que la palabra valor en sentido amplio abarca tanto a personas como cosas. Pero luego hay unos valores específicos de las personas, ¿sí?
Bueno, aquí tenemos algunas clases de valores. Ustedes todas las respuestas las pueden buscar en las diapositivas que hemos dado en las clases. Clase tras clase, ustedes las tienen en el modo. Alguna que otra pregunta a lo mejor la encuentran en internet también. Bueno, el hecho es de que con el trabajo que vamos a hacer es responder un cuestionario que ya les voy a mostrar cuál es. Entonces, entre los valores físicos, agilidad, vigor, energía, resistencia, fuerza, bienestar, apetito, euforia, higiene, bienestar y también resistencia. Miren, un montón de valores físicos. Pero también tenemos valores afectivos, como el amor, la amabilidad, el diálogo, benevolencia, respeto, solidaridad, prudencia, etcétera, muchos otros. Entonces, miren, este era uno de los temas que nosotros vimos y sobre el cual van a desarrollar también la prueba de entrenamiento. Y aquí está, jóvenes, la prueba de entrenamiento. Mucha atención a las indicaciones. En mi materia, la prueba de entrenamiento la van a desarrollar a mano. Puede ser en un cuadernito que usted tenga del año pasado, no importa. Usted le coloca ahí bonito el título, prueba de entrenamiento de formación cristiana. Okay. Y lo que sí le voy a pedir es que con un color ponga la pregunta y con otro color escriba la respuesta para poder diferenciar. También le voy a pedir que lo haga, lo trate de hacer con buena letra, hágalo despacio, no le meta quinta como dicen por ahí, ¿no? Hágalo despacio, métale segunda, tercera nomás, vaya suave. Sí, no se apuren a hacer todo ahí con letra feísima, rapidísimo, no, tranquilo. ¿Y por qué motivo les pido que lo hagan a mano? Una, para que no se copien entre ustedes las tareas, porque en computadora o en Word, facilísimo, se pasan los unos a los otros. Y número dos, porque el objetivo de esta prueba de entrenamiento es que usted haga un repaso, haga un refuerzo de los temas de los cuales van a salir el examen quimestral. Entonces, mire, hágala bien esta prueba. Ya, otro punto que quiero indicarle. Les voy a mostrar el calendario de actividades para finalizar el primer quimestre, para que usted se entere, ustedes estudiantes, que tienen que estar bien informados. Miren este cronograma, jóvenes. Nosotros ahorita estamos aquí en el tercer parcial, que va a terminar el 2 de octubre aproximadamente. Pero miren, ustedes van a tener los exámenes quimestrales, van a ser del 1 al 8 de octubre. Alguien me va a preguntar, profesor, ¿y los aportes del tercer parcial? Bueno, pues resulta que el aporte del tercer parcial va a ser en mi materia la prueba de entrenamiento. Por eso debe tratar de hacerla bien, ¿sí? Para que se saque 10 en esa prueba. Bien, eso, estas son las fechas importantes. Entonces, a continuación, jóvenes, yo les voy a pasar las preguntas de esta prueba de entrenamiento por aquí, por el chat de Zoom. Y usted va a comenzar a desarrollarlas una a una, a mano, con buena letra, use varios colores y hágalo en su cuaderno o en hojas aparte. ¿Por qué no le envío como tarea? Porque jóvenes, yo sé que ustedes tienen tareas no solo de mi materia, sino como 15 materias más y de todas tienen tareas, ¿cierto? Entonces, por esa razón, quiero que la hagamos aquí en clase. Usted la va desarrollando a la prueba. Por otra razón, quiero que la hagamos aquí en clase. Porque si se les presenta una duda, usted me puede preguntar inmediatamente. Y me puede decir, profesor, tal pregunta no estoy seguro o tal respuesta no la encuentro, ayúdenos, explíquenos. Y yo inmediatamente le explico y usted responde bien la pregunta. Y por otro motivo, mientras usted va a desarrollar la prueba de entrenamiento, yo voy a chequear Edmodo para ver las tareas que ya me han enviado y los que no me han enviado todavía, voy a proceder a notificarles para que me le envíen lo antes posible y luego no tener que darles molestia a los padres de familia. Porque si no toca molestar a sus papás, enviarles citaciones, decirle, mire, su hijo no ha presentado la tarea y su papá le va a llamar la atención a usted y bueno, no queremos eso, ¿verdad? Entonces, por eso les voy a revisar esta parte del modo y voy a ir notificando si a alguien le falta una tarea para que me la envíe lo antes posible. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, profe, también se lo puede hacer en hoja de papel ministro. Sí, por supuesto, Said. También en hoja de papel ministro. ¿Sí? Ya, jóvenes, entonces, aquí tienen las preguntas, revisen el chat de Zoom.
y a trabajar. Pero nos quedamos aquí, todos nos quedamos conectados. No es que de aquí se desconectan y cada uno no. Aquí nos quedamos conectados para trabajar y si tienen preguntas, me la dicen. Sí, vamos, a trabajar. A ver, ¿quiénes llegaron atrasados? ¿Qué pasó, Anaís? Yo, profe, lo que pasa es que la máquina se puso loca y no podía entrar. Ya, y la reinició. Ya, ¿quién más llegó tarde? Onofre, creo que lo vi entrar tarde, tarde. A ver, Onofre. Christopher Herrera, ya les expliqué que en Word no. Porque en Word se copian las respuestas. Puro copiar, pegar. Por eso les pedí que lo hagan a mano. Dylan Lamilla dice, ¿hasta cuándo la prueba de entrenamiento? Ya. Hoy aquí en la clase vamos a hacer lo que más avancemos. Yo en los minutos finales les voy a ir preguntando. A ver, el estudiante tal, lea la primera pregunta con la respuesta. Estudiante tal, y eso va a ser nota de participación en clase. Y la prueba de entrenamiento, la próxima semana la vamos a seguir haciendo, pero dentro de la clase. Y si es que la próxima semana terminamos ya de hacer la prueba de entrenamiento, Dylan, entonces la próxima semana les reviso, ¿sí? Este Víctor Verde Soto, por eso le digo, no tiene que hacerla en Word, sino en un cuaderno. Entonces, lo único que tiene que hacer es ir copiando las preguntas y respondiendo en un cuaderno. Igual aquí le voy a compartir la pantalla de las preguntas para que todos lo vean. Entonces, Víctor Verde Soto ahí puede ir haciendo, copiando la pregunta, la respuesta y puede ir haciendo. Axel Onofre llegó atrasado también. Onofre, manifiéstese si está aquí. ¿Está presente o no? Axel Onofre. Onofre ya se nos jugó de la clase, yo creo. Listo, jóvenes. Yo estoy aquí conectado. Cualquier cosa me avisa. Ah, ya, Onofre, ya vi tus mensajes, Onofre, listo. Anaís, dime si pueden ver la diapositiva con las preguntas, ¿sí o no? Sí, profesor, son 12 preguntas. Ya, perfecto, sigan haciendo nomás que yo voy a seguir acá revisando el módulo. Profe, ¿y cómo contestamos la,
las preguntas. Con la diapositiva. Ahí. Correcto, con las diapositivas. Pero es una pregunta, ¿cómo respondemos las preguntas? Dime, Said, no te escuché bien. ¿Cómo respondemos las preguntas? Con las diapositivas, Said. Con las que les he dado en las clases. O sea, todas. Ajá, ahí ustedes tienen que ver más o menos las que son del tema y ya con esas seguido. Ok.
Profesor. Si alguien me preguntó algo. Sí, yo, Mansa. A ver, dígame, niña. Es que quería, o sea, es que quería que me explique la segunda pregunta, es que no entiendo, o sea, ejemplo, los valores. Ah, o sea, ya. Ya, dice, escribe ejemplos de los tipos de valores. Dice un ejemplo. ¿A qué se refiere? Estás viendo la diapositiva, ¿cierto? Ya, mira, por ejemplo, valores físicos. Y aquí usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ejemplos de valores físicos. Agilidad, vigor, energía, resistencia. Bueno, coloque un ejemplo de esos, por lo menos, de cada uno. Y así con los demás tipos de valores. Ah, o sea, eso es en la 2. Ajá, para la pregunta 2. O sea, léanse todos los valores de cada uno y escojan uno. Y ese usted lo coloca ahí. Manzano, ¿sí está claro? Sí, profesor. Ya, ok, listo.